es que después de haberme entrevistado alguna vez hace años atrás, cuando vos estabas... No me eches la culpa. No, al revés, agradecerte el buen trato. Hoy me toca a mí estar del otro lado y es un placer ponerte el micrófono. Bueno, bienvenida. ¿Cómo decirte bienvenida a tu casa? Muchas gracias. Esta es la rueda de la fortuna, ¿viste? Hoy estás así, después aquí y está todo muy bien. Gracias, bienvenidos. La casa de todos, el Cabildo, una institución histórica que nos distinguió como pueblo en América y que, bueno, hoy nos está dando esta sorpresa. Nosotros con la mirada de conseguir accesibilidad para toda nuestra población, ubicamos un espacio donde quedaba instalado preciosamente un ascensor. ¿Qué se siente querer instalar un ascensor para gente con poca movilidad, que era necesario, tú ya lo comentaste, y tener este hallazgo? Bueno, ya vamos en el cuarto lugar donde tratar de poner el ascensor porque todo han sido hallazgos. Bien. Lo primero fueron unos huesos. Obviamente nos preocupamos de descartar que fueran de animales. Después empezamos a encontrar vidrios, botones, parte de pipas, botellas, y bueno, íbamos corriendo en cateos distintos los posibles lugares. En todos estos lugares anteriores hemos encontrado o canaletas o espacios que Patrimonio nos ha dicho, ahí no. Ahora estamos tratando de llegar al lugar definitivo, pero antes de eso nos aparece esta fuente que presumimos, falta todavía investigación, presumimos que inclusive que pueda ser anterior, sobre todo a la parte alta de la construcción del Cabildo, ¿verdad? Esto era un rancho en su época y un fondo, y en ese fondo podía estar este espacio para que los vecinos y las vecinas, sobre todo el personal de servicio, los esclavos, vinieran a sacar agua. Bien, estuvimos hablando de muchos datos un poco más minuciosos sobre la arqueología y bueno, y estuvimos mostrando también a la gente de La Mañana en Casa, parte de esas cosas que tú bien mencionabas. Pero ya que te tengo acá, es ineludible esta pregunta, porque conmocionó a todo el canal y yo diría a todo el país la noticia de que Blanca Rodríguez, tu gran amiga, ¿sí?, cierra su ciclo dentro del canal. Te dejo el micrófono para que hagas tu opinión sobre el tema. Me encanta esa guiñada típica de María Inés Almadía, cómo te quiero. todo tuyo. Bueno, yo estoy muy satisfecha de que Blanca se haya tenido la posibilidad de elegir esta posibilidad, de elegir este momento. Para los trabajadores que amamos nuestro trabajo, el vínculo con el trabajo es un vínculo poderoso. Nos regula la vida, nos lleva muchas horas, tiene que ser grato, tiene que ser contenedor. Y creo que Blanca, en estos 30 y tantos años de canal, en vivo todas las noches, yo creo que la gente tiene que pensar la cantidad de cosas que se perdió, la cantidad de cosas que estábamos haciendo nosotros a esa hora en nuestra propia vida y que Blanca no pudo hacer. Y ya es tiempo. Ella sí lo decidió, deja el noticiero en un estupendo momento, con una mirada de rating valiosa que lo consolida, y entonces deja un legado que, bueno, ahora hay que simplemente continuar, preservar y hacer florecer. Yo creo que Blanca es casi un récord Guinness, ayer un poco lo decía en broma, y capaz que sí, creo que no hay otro caso, y como compañera, como amiga, casi que les diría como mujer, además, saliendo de la cercanía y proyectándonos en su condición de mujer, creo que Blanca ha dado señales que nos ayudan a todas, de ocupar los lugares defendiéndolos con creatividad, con seriedad, con ética. Blanca no deja de ser una pionera por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo, pero además pasa a ser de manera definitiva una referente. Ya lo era para muchas de nosotros, ahora creo que lo es para todas las mujeres del país. No tengo mucho más que agregar. Blanca es una fuente. Conectando todo y tirándome esa guiñada muy típica tuya y muy agradable que hemos visto durante mucho tiempo. Quiero dejarla por ahí o simplemente que... Con esas palabras, Blanca es una fuente. Me robaste la otra que te iba a decir. Pues que querer, ¿eh? No, está perfecto. No, te lo iba a decir que definila en una palabra, dos palabras, tres palabras, o mirá la cámara y decirle, Blanca,
esto es para vos, o se lo decís en privado. A todos los compañeros de Canal 10 que siguen siendo mis compañeros, un abrazo apretado. Si es que este es un momento donde todos nos miramos y creo que nos tenemos que mirar las manos y decir qué es lo que podemos hacer con estas manos a partir de ahora, qué legado tenemos y cómo tenemos que utilizarlas. Un abrazo. Acá nos despedimos, nos cerramos y yo abrazando a María Inés, como ella me abrazó en qué aquel momento. Quedo al lado suyo. No pasa nada, no, si sos gigante.